va Palenque número uno, señores. Ahí está Ramón Monzón, que arredondo el Tucán y salió. ¡Vamos, Monzón, que coloma! ¡Ay, qué linda jineteada, paisano! ¡Va bien enganchado el hombre! ¡Le va cruzando la lonca! ¡Y no puede más! Chacosen en la picardía, tiene tiempo de largada. Soltaron linda la salida del Baigurice. ¡Cómo pegado este indio de a caballo, paisano! ¡No me lo coge, Chacosen viejo! ¡Jineteando bien el hombre! ¡Va a vencer el tireteo y por lo pegue más, paisano! ¡Manuel Ocaña, con todos ustedes! ¡Buenos días, Pascualín! ¡Espíndole, buenos días! Y a toda la gauchería la saludo en este instante. El festival importante comenzó con gallardía. ¡Vamos, señores, nos vamos! Con toda la sencillez, al derecho y al revés. ¡Vamos! ¡José Olivera, José Olivera, señores! ¡En la reserva de Carlos Hernández! ¡Qué lindo espectáculo! ¡Se cuelga la reserva! ¡Va a ver bien enganchado el hombre! ¡Tiempo! Manuel Olivera saltaron, le salió un tostado en la vuelta. ¡Ah, pingo! ¡Viejo, lo pelea grande! ¡El hombre le volvió al lomo! ¡Ahí está el aplauso! ¡Se le volan! ¡Quédate alto, pudo! ¡Vamos, el aplauso! ¡Ahí está! ¡Tengo Molina en la reservada! ¡Vamos, Ariel Segovia! ¡Va a salir el hombre Segovia! ¡Ahí salió! ¡Apa! ¡Qué sigua corcoviadora! ¡Mira usted, lo vuelve al hombre! ¡Qué hermoso espectáculo! ¡Busca la rienda y allá! Esta monta está presentada por Díaz Hermano, piso de madera, venta, colocación, pulido, plastificado. Díaz Hermano, gobernador de Azabitazo, 1700. Después el lindo que nos va a ir, los compres de... Para que no haya más fallas, vamos al Palenque 2. Miguel Godoy, señor López de Sauce de Luna, vean qué hermoso espectáculo de esta isla de vaso, vean qué grande aplauda, Silvio Lar. Se va a ir el paisano, vamos y vamos. Ahí está pidiendo la suerte, pidió, ahí lo tenemos a Luis Viejo, se va sentando los garrones, se quedó en la vuelta, le prendió la mano, lo pudo y se fue ganando. Buena suerte, paisano, el aplauso. Ahí está Víctor Presto, Felipe, señores, sale la media vuelta, vean qué hermoso espectáculo, se patea la escuela, ahora corta un poco la reservada, lo lleva para adelante y tiene tiempo de aparidadores. Para los cinco señores soltaron el tornillo, ahí salió el paisano, ¡ah, pingo viejo! Le chasqueaste, le bajó un toro arriba, arreboleando el paisano, jineteando bien, va a vencer. Tiene tiempo, tiempo y entra el Pachi de Cubo. Tiene cronómetro, paisano, ¡ay, cariño, vean que encantó de allá! Silvio Seca, señores, está preparando el 3 y 4 también. Ahí está Silvio Seca, en la reserva del pincho vaso. Va bien enganchado el hombre, en la media vuelta. Está tratando de hacerla cortar y no puede más. Ahí está el paisano Luciano Kaiser, se va a ir Kaiser viejo. Lo pidió, lo sacó envolviendo. ¡Ah, que salió trabajoso ese pingo y no pudo! ¡Buena suerte, paisano! Dios le regaló una estrella de andar en buenos paisanos. Se va el hombre de Victoria, Aldo Pachantini. ¡Vamos, campeón entorriano! ¡Ahí está trabajando! ¡En la media vuelta con el rabén que viene cansado! ¡Y hay tiempo! ¡Vamos y vamos, paisano! ¡Enganche que viene el tren! ¡Soltaron el toallanito así! ¡Ahí le entró a buscar los corcovos el paisano! ¡Le va poniendo la lonja, castigando atrás, adelante, jineteando bien el hombre! ¡Se le tiene tiempo! ¡No pegue más, paisano! ¡Ah, que le salió trabajoso este! ¡Bueno, le echando al hombre! ¡Vamos, el aplauso, señor! En el palenque número 2, Ramón Quintana en el palenque número 3. ¡Ahí está Cardoso! ¡Vamos, paisano Cardoso! ¡No puede más! ¡Qué lástima, don Cardoso! Tuvo cerca la caída. Fue tremenda la embestida. Y el potro que lo bajó, hasta arriba lo dejó igual que gallina hervida. Se va, ahí está el paisano. Vamos a ver entonces el Claudio Redondo en un pintado. ¡Ah, pintado viejo! ¡Ay, se le terminó el pasaje! ¡Mala suerte, paisano! ¡El aplauso, se leona! ¡Vamos, Ramoncito Quintana, todavía! ¡Aquí en esta gente de Entre Ríos que te quieren que te va a aplaudir! ¡Vamos, Ramón, todavía no puede! Vamos a ver entonces, cree para la suerte a Belardo Romero, el hombre, mira cómo lo enganchó el viejo, che, ahí salió Don Manito, ahí está el tostado, que es trabajoso, le echó la lonja, le cantea el potro, a vencer el paisaje del tiempo. Tremendo el caballo, un buen aplauso. ¿Cómo nos acompañamos? ¿Cómo nos llevamos a estos jurises? ¡Vámonos todavía! Ahí está trabajando y miren, tenemos aquí, bien sentado en la crina, es tiempo. ¡Y a Palinadores, paisano! Es cierto, el hombre es muy joven.
verdad. Ahí está el hombre, soltaron el tostado, que ahí salió, y lo tenemos ahí, me lo pasó tremendo, recibió un aplauso, señora. Se va para el que número 2, ahí está el Néstor Monzón, vean que pelea, va perdido el hombre y no puede más. Nueva coña tibia, otro veterano también de la lucha, en la monta del palo, campo afuera, soltaron señores, lo prendió el hombre, ahí salió el tostado, que vamos Vasco viejo nomás. A vencer, va a tener tiempo de apadeadores, tiempo de aplausos y leones. Vamos Carlito Pereira, le va a ir cronómetro paisano, ya viene y salió, vamos el cliente de victoria, vamos Carlito Pereira, lo echa adelante y nos puede volver más. Ahí está el Darío Todone, tratando de que esté bien plantado, lo soltaron, tiene que dar un atrevidito, ahora sí picó para adelante y lo tenemos, mira qué lindo caballo tiliviano, ahí va el paisano tratando de quedarse, le vamos peleando el hombre. ¡Va a vencer! ¡Tiene tiempo, tiempo! Tiene el cero de Saurralde, Oscar Valetti salió, el pitazo de Juana que va ligero paisano, a correr, Pachi, a correr. Vamos, ahí se vuelve, señores, ahí lo tenemos, salió un overo, ahí lo tenemos el paisano, echando el viento, mire, jaja, que trabajoso, sí, vamos, el aplauso, paisano, tiene tiempo, tiempo de jinetear. Ahí puede estar una de las peleas grandes de la mañana de Cerro Leones del 41. Le cruzó el tientito porque debe tener poca actividad. Soltaron, ahí salió el piolero. ¡Oh, se fue ganando! ¡Mala suerte, paisano! Vamos, el jinete joven de los pagos de Seguí. Por ahí anda la chinga. Gracias, chinga, por estar acompañándolo. Ahí está Igulí. ¡Vamos, muchachos, todavía! Ahí está Igulí de los pagos de Seguí. Buscando el tiempo de Pachi de Cú. En el cacique de Isaurralde, ahí salió el cacique, señores, ahí está buscándolo, con la escuela, con la madera, que ya está, no puede más. Se va, ya está listo el del 2 también, no me demoran la coima, muchachos, ahí lo tenemos al paisano a punto de pedir la suelta, se fue, pidió, lo prendió el paisanito, ahí lo va buscando con la sombrera, lo desacomodó y no pudo volverse. El reservado. Vamos, el título, perdón, Melito Tobares, vamos a ver, soltarle y salió el gateado, se quedó en la vuelta y no pudo y se fue cayendo. Vamos, Guito Molina, a pelear y a regalarle la jineteada a la provincia de Entre Ríos. Vamos, Santa Fecino, ahí está el viejo jinete, señores. Va bien enganchado, la mató con la escuela, con el revés. Tiempo de Pachi de Cú. Bien, muchacho. Bueno, compañero, se fue Martín Espíndola, ahí salió un tobiano, lo pasó, se pelea el hombre, chacadino, pudo, se fue ganando, mala suerte. Vamos Todones, de su marca el reservado, qué cosa linda, ver la fuerza de la gente joven, ahí está señores, vean qué hermoso espectáculo, vamos paisano, Diego Todones, veanlo, vérate, acá. Ahí está el bolsito, un pingo gateado, se va, ya está listo el del 2 también, no me demoran la coima, muchachos, ahí lo tenemos el paisano a punto de pedir la suelta, se fue, pidió, lo prendió el paisanito, ahí lo va buscando con la sombrera, lo desacomodó y no pudo volverse. Perdón Manuel, Cristian Alarcón, en la nube, la reservada Lito Todoni, allá. Ahí está cruzó el Ramequito, va a pedir la suelta, ahí está uno de los buenos también en la categoría de pelo, ahí salió el tobillo, ahí lo tenemos el paisano, bien sentado, echando loca, buscando el botón de los corcovos, a vencer, tiene tiempo, no pegue más, paisano. Se va Gerardo Gómez, señores, vean que pingo, el oscuro grande, va los manos, le echa el rebenque ahora, cuando va buscando el tiempo de Vito Toloni. Con su reservo soltaron y salió el gateado, sí, ahí lo tenemos, entró a levantar, ¡ah, pingo, viejo! Pero se va un toro arriba y lo pongo. Vamos a ver entonces qué le depara la suerte, ahí está, se va otra emoción en la mañana de Sir Leonard, ahí salió el gateadito, sí, ¡ah, pingo, viejo, sí! ¡Vamos más! ¡No me lo aflojes, no pudo! ¡Vamos, chito viejo todavía! ¡Ahí está Igurí, de los palos, Montielero! ¡Ahí está trabajando! ¡Viene enganchado el hombre! ¡Va peleando con el revés! ¡Ya hay tiempo de apareadores! ¡Tiene tiempo de largada, señores! ¡Soltaron! ¡Ahí salió! ¡Ah, pico viejo! Sí. ¡Ahí lo tenemos al hombre! ¡Va picoteando el animal, queriendo desprenderlo del lomo! ¡Después vino! ¡Tiene tiempo y no pudo! ¡Mala suerte! ¡Con el tiempo cumplido, mayor jinete! ¡Vamos, el aplauso, señores! ¡Para amigos Todones, qué bien! ¡Vamos, Cortecito Vega! ¡Viene de nuevo ya! ¡Este hombre clirero! ¡Ahí vamos luchando! ¡Vuelve!
regalo, vos ya está listo un paisano para pedir la monta. Vamos y vamos, pero viejo nomás, soltaron ahí, salió el gateado, salió en la carrera, centro gateado y lo tenemos, le volvió al lomo el hombre, lo desenganchó y le volvió a volver. ¡Qué pelea, paisano! ¡Aplausos y leones! ¡Aplausos para estos paisanos! Puede caer, pero la escuela de este hombre puede estar unos ringos de espectáculo también. Ahí salió el tostado, ahí salió Colman, no le da mucho juego el tostado, se fue el salto es largo, va a vencer y va a tener tiempo de apadrinadores. Que se vaya preparando Néstor Fachero. ¡Ahí salió paisano! ¡Ahí está el paisano! Amado Cáceres y no pudo más. ¡Mala suerte se ha caído Don Cáceres en este día! Pero puso su porfía y su inquietud de ganar, aunque tuvo que quedar mirándolo, yo diría. Pero Luis Colman está cumpliendo con su destino, este gran correntino, mi amigo, y aquí quisiera saludarlo a mi manera al gran jinete argentino. Cambio de caballada, soltaron ceras, ahí salió la bolichera, ahí está la valla vieja del Darío, sí, bien sentado el paisano, castigando bien el hombre, va a vencer. Ahí tiene tiempo de apadrinadores, caen los brazos del paisano Romero. Ahí los utilizó, soltaron señores, ahí salió un color sangre, todo así, lo tenemos el paisano castigando, no le dio mucho fuego al animal, no va buscando al apadrinador. Tiene tiempo y no pegue más, paisano. Los relatores. Gracias, Manuel. Te va Rubén Chure, que demasiado. Ahí está trabajando y allá. Que venga el otro potro al cielo. La rubia de los caminos. La rubia de los caminos. Se fue en dos. Ahí está, paisano. Vean qué pelea. ¿Cómo está trabajando el hombre? ¡Apláudalo a Luis Seguí! Soltaron, señores. Ahí salió. ¿Sí? Ahí lo tenemos el paisano. Echándolo loco. Se patea de atrás. Se levanta el caballo. Y le tirando bien. Va a vencer y tiene tiempo, tiempo de jineteada. Ahí está entonces, se va en el pico blanco César Tosi, señores. Ahí está trabajando el César Tosi. Ahí salió para el medio del campo. Va bien enganchado. Lento, lento el pico y tiene tiempo. Soltaron el señor Claudio Franco en la mano linda. Ahí está Claudio Viejo. Pelea linda la cantidad de mañana. Lo desenganchó, le volvió al robo el paisano. Castigando el cruzado. Va a tener tiempo, no pegue más, paisano. Ah, qué difícil, sí. Bueno, vamos a ver qué le depara la suerte. Ahí salió la tostadita, ahí lo tenemos la Ariel Viejo, sí. Ahí se entró a levantar, peleando el paisano, le volvió el lomo, fileteando bien el hombre, le reenganchó, sí, tiene tiempo. Ah, que le salió trabajoso. Ahí está el Walter Sánchez, señores, del departamento de Nuevo Ya, una de las esperanzas grandes del departamento de Nuevo Ya. Vamos, Walter Sánchez, mira qué espectáculo. ¡Extraordinaria labor! ¡Fuerte el aplauso para él! Y para Darío Francetti, dedicada a esta monta. Para el hombre que 7 años nos prestará el campo para la guerrilla de la ventana. Soltaron, señores, ahí está la chinchalina vieja de Don Raúl García de los Pagos de Diamante. Le va echando la lonja al paisano, los acomodó y se le terminó el pasaje. Se va Carlitos Pirotti, busca los 8. ¡Vamos, paisano Carlitos, todavía! Ahí en la vuelta no del palo, en la quinaqueada va. Está gritando a los chanchos la lengua aquí. ¡El hombre tiene tiempo! Vamos entonces con Rafael Duro, el estanciero de Romero. Soltaron, señores, ahí salió, che, pingo viejo, qué ligero, che, no puedo del hombre. Se va el Gustavo Rodríguez, el bastero de Nuevo Ya. Vamos, muchachos, ahí está, trabajando con elegancia, bien sentado la estrella, el Gustavo Rodríguez, que venía tremenda. Mauricio Caruzzi, señores, está trabajando. Mauricio vuelve al hombre, no puede más. Es bueno el hombre, vamos a ver, ahí está el Pampa viejo, ahí lo sacó, che, ahí lo tenemos, perdió el rebeque, pero no pierde la elegancia. ¡Ay, mala suerte, paisano! ¡Vamos al aplauso! Ahí está, tranquilino Arredondo, vean que la tornillita liviana, la tornilla canela, va cortando al medio del campo, va trabajando el hombre, cuando va a llegar tiempo. ¡De listo, Tolone! Horacio Mirallo se va, Horacio Mirallo, la hociquera de Romero. ¡Vamos, Horacio Mirallo! ¡El hociquera de Romero! ¡Va bien sentado el hombre! En el medio del campo está trabajando con la escuela, con el rebenque. ¡Bien encarcadito! ¡Y tiempo de apadrinadores! ¡Ahí está!
hasta un tostado. Y implantamos los cuatro cascos. Soltaron, señores. Ahí salió el general de la traición. No desenganchó. No pelea el hombre. No me lo afloja el Ricardo Viejo. Pero pudo mala suerte. Hay campana para el turco Vitali, que la semana pasada anduvo en la República Oriental del Uruguay defendiendo la azul y blanca de nuestra patria argentina. ¡Ahí está! ¡Tiempo de aplaudir, Silvana! ¡Viejo toro, che! ¡Vamos el aplauso, Silvenar! Realmente el hombre se juega y yo lo he visto, la gente se defiende muy prudente, vaquiano entre los vaquianos, y nos dan las piernas y las manos, aprieta bien esos dientes. Néstor Maldonado es el paisano, qué lindo espectáculo que estamos viendo. ¡Vamos a celebrar! ¡Levanten las palmas para estos jinetes! ¡No puede el hombre, pero aplaudan! Ahí está, el Antonio Ruiz Díaz, señores, es la viuda de Maidana, está trabajando la vuelta, ahí al lado del palo con elegancia, va bien sentado el hombre. ¡Ay! ¡Ay, salió Julio Segovia! ¡Vean qué lindo espectáculo! ¡Vamos, Julio Viejo, todavía! ¡Va como a Cau! ¡El Enzo! ¡Va con el pico bien enganchado! ¡Qué linda jineteada! ¡Ahí está la tostada! ¡Vamos a ver qué le depara la suerte! ¡Soltaron! ¡Ahí salió Roberto Villaverde! ¡Ahí está la misteriosa de la tradición! ¡Ahí la tenemos el paisano! ¡Se le viene sentando las patas! ¡Peleando grande! ¡Se le va a ir para el suelo! ¡Y le va a salir arriba! ¡Y aplauda, Silvia! ¡Fuerte, fuerte el aplauso, paisano! ¡Le decía! ¡Esto puede ser para alquilar balcones, paisano! Y nos vamos al palenque número 4. Ahí está la gloria de Entre Ríos, el viejo jinete, el Carlitos Wiener, el subcampeón argentino. ¡Vamos, Carlitos Wiener todavía! ¡La trompeta de Amen, señores! ¡Ahí salió! ¡Vamos, Russo todavía! ¡Vean ustedes que no puede más! Se va el jinete Rodríguez. ¡Ahí salió paisano a buscar el tiempo de la jineteada! ¡Qué pingo loco! ¡Qué jineteada! ¡Qué hombre de a caballo! ¡Empieza a aplaudir, Silviana! ¡Tiempo! ¡Extraordinario, amores! Realmente extraordinario el trabajo del paisano. ¡Qué fuerza tuvo en la mano! ¡Qué ubicación! ¡Cómo brilla en los garrones y la rodilla este jinete enterriano! ¡Los saludo, los felicito! Y en una expresión total, el aplauso en general desde el público remonta. ¡Vamos a la última monta porque allí está el final! ¡Ahí salió el Ricardo Trey, señores! ¡El campeón de Levante! ¡Aplauda, Silviana! ¡Extraordinaria labor! ¡Bien, jinete! ¡Fuerte el aplauso! Miren, si no valía la pena esperar, paisano, El sol de junio doraba el primer día del invierno y yo estrenaba con él 29 años de sueños. Lejos del terruño mío y pensando en mis dos viejos, se me había poblado el alma de nostalgia y recuerdos. Tristona en sillera amargo mientras que mi compañero daba vueltas por el patio metido en sus pensamientos. Simple escena de dos seres que gozan el privilegio de un rancho, de un gurisito y un puñado de amigos buenos. Justamente esa mañana se acercaron dos de ellos, el pampeano y doña Mirta, un matrimonio puestero que están gastando su vida cuidando campos ajenos. Después que nos saludamos, los invité para un yerbeo, que siempre es bueno el amargo para celebrar los encuentros. Charlamos de muchas cosas y antes de irse me dijeron, en nombre de la familia, un regalo que traemos. Y en el nido de mis brazos, esta guitarra pusieron, que es como ponerle a un niño un juguete entre sus dedos. ¿De dónde sacar palabras? ¿Con qué pagar ese gesto que suma horas de trabajo y ha de restar en el sueldo? Yo sé de ese sacrificio porque mis padres, como ellos, rastreando las estancias, quemaron todos sus sueños. Desde ahora
Oscar y Mirta, Alberto, Silvia y Marcelo, va a tener nuestra amistad el sello de un bordoneo. Y orgullosa de mi cuna, como por el gran esfuerzo que hicieron todos ustedes con esta guitarra, debo continuar sin claudicar, por más que cambien los tiempos. Y ha de ser la mejor paga que ante el burlón y el perverso denuncie y cante con ella las injusticias del pueblo. Bueno, señores, cantamos, porque este es el compromiso, y el payador así lo hizo, y yo también. ¿Dónde vamos? Justamente le brindamos con Liliana una canción, honrando a la tradición. Sinceramente decimos, de versos damos un racimo que nacen del corazón. ¡Está listo, Pascualín! Y esta es Píndola, Carlito, y al chango los felicito del principio hasta el fin. Tras un rumbo, cantarín, está bella la jornada, las guitarras están templadas y es justo que lo interprete, que se arrimen los jinetes que empiezan a jineteada. Es cierto, todo comienza, el día está acompañando, y el corazón palpitando, ubicado en una trenza, una canción recompensa nuestro canto peregrino, porque lo quiso el destino. Nos vamos de corazón, honrando la tradición de todo el pueblo argentino. Nos vamos con esa vuelta, el tiempo alargada, la rienda es libre, dice el jurado, la gente lo que dice, se fue con Tabo Cardoso, ahí salió Reservón, Pepino, todo está usted, ahí está en la vuelta, linda la corcovina con el hombre de Federal, este negro es bueno, sí, y va tirando los fierros, gritando bien el hombre, se va por el suelo, levantó la pata, y el aplauso, se fue la primera emoción de la tarde, señora. Nos vamos al palenque número 3, está Gustavo Urbán, ahí está en el puestero, de quédale, ahí está trabajando el hombre, en el medio del campo buscando los corcovos, con la espuela, con el revén que no le da mucho juego, el reservado, cuando va a llegar el tiempo de apadrinadores. Un paisano en el reservado, Gogolín, vámonos los viejos nomás, vean qué lindo espectáculo, ahí cerquita del palo nomás, con espuela, con rebenque, se levanta arriba, no puede. Ahí está el paisano Maciel, vamos a ver este curé de los pavos de Bernardi, lo prendió, che, pingo viejo, bueno, no es para andar chacoteando de liviano y desenvuelto, siempre a bajar de suelto sin aflojar para nada, le va a pegar más agachada que loco que perdió el vuelto, ahí está el pendizo, se echó a levantarse, ahí lo tenemos al suelo, jineteando bien el hombre, pingo viejo, tratando de hacerlo cortar, le quedaron largas las riendas y se me vino al suelo, buena suerte paisano. Se va el jinete Rodolfo Río, en el reservado del Cuco, de Kerber, ahí está, vamos Rodolfo viejo, qué lindo espectáculo, que lo está regalando los cargollas ya. Puede volver. Vamos con el palo 4, ahí está Hernández, lo prende noche. Ahí está el tostado, salió en saltos largos, ahora sí entró a corcoviar el paisano, le cruzó la patita, mala suerte paisano, qué golpe feo, esperemos que no haya pasado nada. Vamos a ver qué le depara la suerte, ahí está el hombre de la fiesta del toro, lo prendió el zaino, se quedó retrancadito un poquito, se va a buscar, ahí me lo pasó, che, mala suerte paisano, lo viejo, che. Ahí está Nelson Monzón, ahí está el tordillo, quedó libre, che, ahí está el paisanito, le puso los fierritos, ahí se arrastró por correr, no, si no, mira sin lograr, aplaudí que esto es bueno, aplaude que esto es bueno, paisano, el indio volvió a ser el suelo, lo pudo, fuerte, fuerte el aplauso. ¡Qué espectáculo, paisano, lo que están brindando! ¡Estos jinetes y estos reservados! ¡Qué reservado, hermano! ¡Qué hermoso espectáculo! La mala suerte lo quiso de que pudiera concluir con el tiempo.